Bienvenidos una vez más a Multiverso UAS. En estas vacaciones hemos preparado un programa especial con una presentación musical que esperamos sea de su agrado. ¡Acompáñenos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Multiverso UAS, este espacio que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y seguimos presentando esta serie de conciertos. En esta ocasión, el concierto del grupo Q-Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde el Auditorio Orgullo Universitario. Y nos acompañan hoy dos de sus integrantes, el maestro Agustín Delgadillo. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, gracias por la invitación. Quien toca el saxofón en el grupo y también Oscar Díaz, quien toca las percusiones. Entonces, bueno, vamos a disfrutar de esta primera parte y regresamos para seguir platicando con el grupo Q-Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Queremos presentarles un concierto muy atípico por parte del grupo universitario de jazz, Q-Jazz, el cual, pues bueno, hemos preparado para poderles transmitir parte del trabajo y parte de lo que hemos ido realizando aún en estas épocas de pandemia que nos ha orillado a reinventarnos, a crear nuevas formas de podernos expresar a través del arte y la cultura. Vamos a presentarles un tema que se titula Nika's Dream, del compositor Horace Silver. Esperemos que lo disfruten. Thank you.
maestro, ahora sí podríamos empezar a platicar acerca de los inicios de este grupo que data de 1981, el primer grupo de jazz en Zacatecas. Sí, surge en base a una convocatoria que emite la Dirección de Difusión Cultural con el licenciado Virgilio Rivera Delgadillo, donde lo cual el responsable era el maestro José Román Jiménez, saxofonista, arreglista, compositor. Y se crea un taller donde participan un sinnúmero de músicos zacatecanos y de ahí surge el Quinteto de Jazz en 1981. Entonces empieza este grupo como a tener presencia, ¿no? Más allá de la universidad, en otros estados, en algunos otros festivales. Sí, a varios festivales, diferentes estados de la República, casi en su totalidad. Y de ahí surge el nombre de Cuyas de Quinteto Universitario. Y que actualmente mantienen, ¿no?, como esa formación de quinteto, pero obviamente ya han ido cambiando los integrantes. Claro que sí, ya tenemos nuevos integrantes, las nuevas generaciones, como Oscar Díaz. Y de ahí se sigue participando en todos los festivales culturales de todo el país. Actualmente el director es el maestro Jesús Jorge Martínez. Jesús Jorge Martínez, que es el director. También tienen usted ejecuta el saxofón, está la trompeta, también. Ajá, exactamente. Y en el bajo, Miguel Martínez. Exactamente. Vamos a seguir escuchando este concierto, pero cuando regresemos vamos a continuar platicando porque resulta muy interesante cómo es que conforman cada uno de los programas que ustedes presentan para el público. Escuchamos jazz de los más grandes maestros, de los grandes exponentes del jazz de todo el mundo. Entonces, cuando regresemos de seguir disfrutando este concierto, vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿no? Cómo escogen los temas, cómo es todo este proceso para conformar el programa. Claro que sí. No se vayan, amigos, seguimos escuchando y obviamente viendo este concierto del grupo Q Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, uno de los autores y artistas que sin duda han sido algo de lo más significativo para todos los jazzistas a nivel global es el trompetista místico muy legendario Miles Davis, el cual pues ha sido todo un emblema para y un referente para todos nosotros. Y este tema que vamos a interpretar se titula Seven Steps to Heaven.
continuación interpretaremos un tema titulado Moon Train del compositor Woody Shaw. Thank you.
Seguimos con el concierto del grupo universitario Q-Jazz a través de Multiverso UAS. Y bueno, me gustaría ahora platicar, como lo decíamos hace rato, sobre el programa, ¿no? ¿Cómo es que conforman esto? Porque son 5 integrantes y me imagino que todos tienen como inquietudes, ¿no? Artísticas. Entonces, ¿cómo es que conforman este programa? Por ejemplo, el que escuchamos hoy tiene exponentes como Miles Davis, es decir, mundialmente conocidos. Sí, claro. Nuestros compañeros que integran el quinteto de jazz, pues en esta ocasión participan en propuestas. En esta ocasión, pues fueron estándares de jazz, muy conocidos en todo el mundo. Y es una variante que se le da tanto armónicamente, melódica y rítmica. Entonces, ahí entran todas las ideas y todas las inquietudes de los compañeros, participando y ejecutando principalmente, ya que el jazz es ejecución, improvisación. Y bueno, también como cada semestre, digo, en un semestre, programamos el material y esta vez pues podemos poner como más estilos como de funk, como de Latin jazz, uh-huh. Y bastante, ¿no? Ya lo vamos variando y son gustos de cada instrumentista. Y bueno, para ustedes debe ser divertidísimo también poder estar experimentando todo esto. Vamos a seguir escuchando este concierto del grupo Q-Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas. No se vayan, seguimos en Multiverso UAS.
Seguimos con el concierto de Q-Jazz, el grupo universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y ahora me gustaría platicar un poco para que la gente sepa, porque este programa, como decíamos, es como de estándares del jazz, ¿no? Es decir, cosas que han marcado, ¿no?, al género del jazz durante distintas épocas, pero ustedes también tienen producciones, composiciones propias. Sí, claro. Todas las inquietudes de los músicos jazzistas se tienen que reflejar. Y es eso, la experimentar, las ideas, el sentimiento y la improvisación. Entonces de ahí surgen nuevas propuestas y se han realizado. Nos ponemos de acuerdo y cada quien lleva sus inquietudes. Porque el jazz es mucho eso, ¿no? Sentir, ¿no? Escuchar al otro y con base en eso, bueno, armar algo. ¿Cómo es ese proceso creativo? Es decir, ¿cómo es que llega alguien y dice, bueno, yo traigo esta idea, después se nutre con los demás? ¿Cómo es eso? Esa sensibilidad se tiene que transmitir. En el jazz es la esencia y principalmente la improvisación. Entonces ese sentir se tiene que plasmar ya en la partitura primero. Y sí, se han hecho, experimentado en muchas ocasiones esas composiciones, las ensamblamos, también todo el mundo participa porque el jazz es un género muy libre dentro de sus estructuras armónicas y melódicas y rítmicas, y sí, avanzamos y se han puesto muy excelentes programas. Qué bueno, pues básicamente es eso, la improvisación para poder crear algo ya bien estructurado, ¿no? Seguimos con este concierto del grupo Q-Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas. No se vayan, seguimos en Multiverso Jazz.
Hemos finalizado ya este concierto del grupo Q Jazz de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agradecemos que hayan estado ustedes escuchando y viendo este concierto y agradecemos también la presencia de sus integrantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes pedirles que continúen con la programación del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y también con lo que tendremos después en este programa Multiverso UAS. Hasta la próxima.